attack. Someone help me catch my breath again. How did you stop loving me? How is that even possible? Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar. En el día de hoy quiero compartir con ustedes ideas de cómo pueden decorar sus jarrones de una manera elegante pero sin gastar tanto dinero. Estos jarrones fueron inspirados en la tienda Sea Gallery. Allí tienen cantidad de decoraciones preciosas, pero son un poco costosas. Así es de que vamos a comenzar para que tú los hagas también para tu hogar. Para esta idea necesitarás un jarrón preferiblemente grande. También voy a usar esta pintura en aerosol de la marca Rust-Oleum, pero esta pintura es un poco diferente, deja el acabado brillante pero no liso. Si tú la tocas puedes ver que está como en alto relieve porque ella ya trae la purpurina o la brillantina adentro. Lo que casi siempre les recomiendo cuando vayan a pintar jarrones o cosas de cristal, que las limpien muy bien con vinagre blanco y un papelito toalla y déjelo secar muy bien. Enseguida entonces vamos a pintar, pero recuerda agitar muy bien la pintura porque estos tipos de pintura tienen así como una parte que es como un barniz brillante, y si tú no lo agitas entonces va a salir solo el barniz y no va a salir el glitter. Por eso lo tienes que agitar muy bien antes de usarla. Después vas a empezar a rociar el jarrón de lado a lado, hazlo uniformemente y que no esté tan pegado a la superficie que estés pintando, sino que más o menos tenga una distancia como de unas 12 a 14 pulgadas. Este tipo de pintura me encantó porque pega en cualquier superficie y aparte seca muy rápido. Yo le voy a pasar más o menos como unas 3 o 4 veces porque quiero que quede uniforme, que no se vea la transparencia del jarrón, y aparte de eso quiero que me cubra muy bien, que quede bonito y elegante. Estos tipos de jarrones los venden aquí en Estados Unidos en tiendas muy finas. Una de ellas es Sea Gallery. Ellos tienen tiendas en todo Estados Unidos. Hay cosas muy lindas, de muy buena calidad, pero la cosa es que son productos muy costosos. Así que por eso les digo que esta pintura vale la pena, porque deja el mismo acabado, pero con un precio accesible a cualquier persona. Los jarrones de esa tienda cuestan desde los $60 en adelante, incluso hasta $200. Y mira, este fue el resultado final. Si tú lo tocas, tú puedes sentir los glitter, pero ellos no se caen. Me pareció muy bonita esta idea también. Y aparte de eso, amigos, ustedes pueden también hacerlo de varios colores si ustedes quieren, o si quieren darle una terminación todavía más brillante, lo que puedes hacer es ponerle un poquito de brillantina. Venden brillantina más delgadita o si no un poco más gruesa, pero yo lo voy a dejar así porque me pareció un acabado muy sutil, muy elegante y muy bonito. Para esta idea necesitarás un jarrón preferiblemente de forma cilíndrica, pintura preferiblemente en aerosol y cinta de enmascarar o masking tape. Lo que vamos a hacer es poner el tape alrededor del jarrón, lo van pegando con mucho cuidado, es muy fácil trabajar con estos tipos de tape, y ya nada más cuando lleguen al otro lado le cortan, le van dejando espacios y hacen todo sucesivamente hasta arriba. Otra idea que puedes tener es poner el tape también cruzado de arriba abajo para que queden como cuadritos, también es una buena opción. Entonces ya lo van a pintar del color que ustedes quieran. Yo lo voy a pintar de color negro. Y mira el resultado final, queda un jarrón muy bonito, muy elegante, no solo para poner flores, sino que lo puedes usar como portavela o como candelabro. How did you stop loving me? How is that even possible? Possible.
Con este mismo jarrón te voy a compartir otra idea, pero lo tendrás que limpiar con vinagre para que así quede muy limpio. Usando papel periódico y el masking tape, entonces vamos a cubrir toda la parte de afuera. Enseguida vamos a pintarlo. Yo lo quiero pintar de color blanco, pero traten de empezar desde bien abajo de la parte desde el fondo del jarrón y ya lo van haciendo hacia arriba. Es un poquito difícil, sobre todo cuando son frascos así como muy delgaditos que no puede uno meter la mano, pero sí se puede hacer. Y mire qué lindo quedó, este es el resultado final. Tú lo puedes combinar entonces ya con más colores, puede ser dorado, negro o también lo puedes combinar con azul oscuro. Bueno, aquí ya depende de tu gusto. Vamos a usar un jarrón, pegamento blanco o resina, copitos metálicos de hojas o hojuelas metálicas. Estos los encontré en la tienda Dollar City en Colombia, pero yo los he visto también en México, en las tiendas parisinas, también los tienen y vienen también en color dorado. También usaremos barniz y brochas, delgadas o gruesas, dependiendo de cómo lo quieras hacer. Lo primero que vamos a hacer es tratar de poner las hojuelas así como separaditas en un plato para tenerlas listas y ya enseguida entonces van a tomar el pegamento con la brochita o con el pincel y se lo van a empezar a untar al jarrón. Háganlo por secciones, por partecitas, porque el pegamento este seca rápido. Entonces van poniendo las hojitas con la misma pincita, las van poniendo con mucho cuidado, no importa que se arruguen ni nada. En realidad este papelito tú no lo sientes con la mano, es tan delgadito que no es como el papel aluminio, sino que es todavía mucho más delgadito. Y no importa que te vaya quedando así como arrugado, tú lo vas poniendo, si quieres dejarle espacio o si quieres ponerlo así todo junto pegadito, se te va a ver muy bonito de todas maneras. Si tú quieres puedes hacerlo solo hasta la mitad o cubrir todo el jarrón, yo lo voy a cubrir todo hasta arriba y es muy fácil de hacer esta decoración y queda un resultado muy bonito. Yo me inspiré en unos jarrones que yo vi en México, aquí yo se los voy a enseñar. Estos jarrones son con el efecto de hoja de plata y también con el efecto de hoja dorada, así que me pareció una idea muy elegante y muy bonita. De todas maneras, yo les dejo acá abajo en la cajita de descripción algunos enlaces de materiales que tú puedes encontrar por Amazon. Acabado el jarrón y completamente seco, entonces vamos a ponerle el barniz. He visto algunos barniz que los venden y tú los untas con una brochita, pero yo compré este en aerosol, se me hace un poquitico más fácil. Este es de la tienda Michaels. El barniz es más que nada para que le dé una protección y tú puedas lavar el frasco, puedas usarlo como regularmente lo usas y así que el efecto quede duradero. Este jarrón, amigos, también fue inspirado en la tienda Sea Gallery. Yo de todas maneras les dejo ese video por acá por si ustedes lo quieren hacer también. Antes de comenzar con este jarrón, amigos, quiero enseñarles este que vi en la tienda Sea Gallery, pero este cuesta $89.95. Tienen en diferentes tamaños, son preciosos, me enamoré de ellos y dije manos a la obra, vamos a recrearlos para que ustedes los puedan hacer también en casa sin gastar tanto dinero.
Entonces necesitaremos un frasco. Mira, yo conseguí uno parecido. Este es de la tienda china. Pintura plateada y azul oscura en aerosol. También el matte patch, que es como un resistol. El sella, pega y da una terminación, esa base de agua. También usaremos el glitter o la purpurina del mismo color de las pinturas. O si no, puedes usar también canutillos, también le daría un look diferente y muy bonito. Lo primero que vamos a hacer es pintar el jarrón, pero lo van a hacer con el efecto hombre. Yo anteriormente les había compartido cómo decorar jarrones y ahí yo les enseñé bien cómo hacían este efecto. Lo único que tienen que hacer es empezar a echar la pintura con mucho cuidado, no la echen tan cerca. Van rociando, si quieren empiezan de arriba abajo o si no de abajo hacia arriba. Y ya después toman el otro color y hacen lo mismo. Como que no tiene una línea entre un color y otro, sino que se va desvaneciendo. Esto es muy fácil de hacerlo. De todas maneras, yo les dejo aquí al final el otro video para que ustedes se den más ideas de cómo pueden decorar jarrones. Miren, amigos, cómo quedó el jarrón de bello. Ustedes lo pueden dejar así, pero yo le voy a dar este otro paso. Lo que vamos a hacer es en un bolsito de cristal van a poner entonces el matte patch y allí mismo le van a poner el glitter o la brillantina, lo van a revolver. O si tú vas a usar canutillos o cualquier otro tipo de piedra, también revuélvelo con este pegamento. Y ya solamente empiezan a poner la brillantina con el pegamento, dándole brochazos así todo alrededor. Otra idea que pueden tener es ponerle al revés el color, la parte gris, pueden ponerle la brillantina de color azul y viceversa, en la parte azul pueden ponerle la brillantina de color plateado, también te va a quedar muy hermoso. Para hacer esta misma técnica de hombre, pueden usar también la pintura de aerosol que usamos para el jarrón dorado, pero lo que pasa es que esa pintura es muy costosa, entonces yo preferí hacerlo de esta manera, porque yo ya tenía todos los materiales y también por si ustedes no consiguen esa pintura puedan tener esta otra idea también. Pon primero un color, deja que se seque muy bien, esto se va a secar aproximadamente como en hora y media más o menos y ya después sigues entonces con el otro color. Incluso lo puedes hacer hasta de tres colores, te queda muy bonito también. Y mira qué bello quedó. Bueno amigos, muchísimas gracias por haber visto el video, espero que te hayan gustado mucho las ideas. Besitos a todos y nos veremos en el siguiente video. ¡Chao!